tengo una transversa, veo una zona hiperecoica con sombra acústica, estaría encima de la transversa. ¿Vale? Aquí una zona de transición y aquí me sale la lámina. Ahora voy a viajar transversalmente. ¿Vale? Aquí tengo la lámina, sigo hacia lateral, fijaos la lámina que no se ve, la lámina, y ahí tengo que ese montículo que se ve ahí que... La transversa. ¿Vale? Lo que yo no sé, si de la transversa estoy cortando aquí, o no estoy cortando, pero estoy cortando la transversa. Y veo una sombra acústica con sombra acústica posterior. Una zona hiperecoica con sombra acústica posterior. ¿Qué sé? Que esta es la parte más lateral. ¿Ahora qué me queda? La superior. Voy a barrer para arriba y para abajo, a ver si consigo ver el momento en el que me desaparece la transversa y me reaparece la transversa. O sea, me pongo encima. Si me subo, me desaparece. Si me bajo, me reaparece. Si sé que esto es la parte más lateral y estoy empezando a ver la transversa, estaré en la parte más alta y más lateral. Vamos a posterior. No, me seguís, ¿no? Vamos a verlo. Dijimos que esto era la espina, la lámina, la transversa. Ahí tengo transversa, ¿vale? Fijaos, de momento no fijéis en la parte derecha, solo en la transversa. Voy a subir y me va a desaparecer la transversa, ¿lo veis? Me ha desaparecido. Estoy entre una transversa y otra. Estoy en un foramen. Porque entre una transversa y otra tengo el foramen, ¿no? Intertransverso, foramen, espacio epidural, paravertebral, etc. Me bajo y me aparece transversa. Me subo, me desaparece transversa. En este momento que me acaba de aparecer la transversa, es la parte más alta, ¿no? De la transversa, porque estoy bajando. Y esto es lo más lateral, porque esto es media y esto es lateral. Esto es lateral. Esto que veis aquí es el ligamento intertransverso. Y de ahí también se va a formar el ligamento costotransverso. El ligamento costotransverso es el pilar que me va a separar lo que va a pasar hacia adelante y lo que va a pasar hacia detrás. Hacia adelante, rama anterior, intercostal, hacia detrás, rama posterior. ¿Vale? De la vértebra inferior. Cuidado. ¿Eh? Es que tiene que bajar. A nivel cervical, el rama posterior de C4 va por C4. A nivel torácico, el rama posterior de T6 va por T7. A nivel lumbar, el ramo posterior de L5 va en el sacro. Es seguro. Eso lo veréis luego en la lumbar. ¿Todo claro? Vamos ahora a seguir de la transversa hacia la lateral. Tengo lámina, transversa. Ahora fijaos, yo estoy en una transversa. ¿Estoy viendo costilla o estoy viendo pleura? ¿Qué se mueve? Esa zona que parece una orilla de la playa, pleura. Voy a subir un poquito, dejo de ver pleura y veo costilla, ¿no? Vale. Pues esta será la unión. La unión, costo, transversa. En el cadáver no lo veremos tan claro. Ya veremos. Pues no se moverá esto. Ese es el ligamento costo transverso, efectivamente. Que me limita lo que pasa por encima, que es posterior, ramo medial posterior. Me limita lo que hay profundo, que es anterior, espacio paravertebral. Pero yo no puedo pinchar ahí el espacio paravertebral porque chocaría hueso. Estoy encima de la costilla, bajo, y estoy ahora entre una costilla y otra. Fíjate cómo se sigue viendo ese ligamento costo transverso y veo la sombra acústica de la transversa. Costo transverso, esto es musculatura intercostal, porque si he cortado una costilla, luego corto otra, lo que queda en medio es intercostal. Y me metería por aquí. Y aquí quedaría el espacio para vertebral. Fijaos, en ecografía, ese hueso no me permite ver lo que hay debajo, pero debajo hay cosas. O sea, esto está así, como mi dedo, pero debajo de mi dedo hay cosas. ¿Qué hay? El espacio para vertebral. El ligamento intertransverso estaría como mi dedo, porque aquí va a haber otra transversa, y va a haber otra transversa, intertransverso. Lo que hay por debajo del intertransverso será el intercostal, y lo que hay por encima del intertransverso será el ramo posterior. Yo voy ahí, encima de la transversa te pones y le das. ¿Qué ocurre?
que eso realmente es un bloqueo del plano erector espinal. Con lo cual, no os calentéis la cabeza. Ya lo habéis aprendido, pero todo se resume en... Voy a hacer un speed lock de un lado. ¿Lo pilláis? ¿Por qué? Porque si eso es transversa, esto es costilla, y me voy a la transición costo-transversa, este plano que veis ahí es un plano perfecto para disecar y hacer un charquito hacia craneal y hacia caudal de todos los ramos posteriores que me están emergiendo ahí. ¿Vale? Conclusión. Haces un longitudinal, un speed block bilateral, con speed, se llama speed block porque erector spinal plane block. Ah, vale. ¿Vale? La regla mnemotécnica del 3. Son 3 centímetros aproximadamente, que este chico es menos, 3 músculos, y te pones en este espacio que además tienes un tope óseo de seguridad. ¿Vale? Ese plano está entre las intercostales o la costilla. En este caso, perdón, entre intercostales y transversas, en esa transición costo-transversa, aquí encima. Yo no me iría tan medial encima de las transversas, que es más sencillo, yo me voy un poquito más lateral, en la transición costo-transversa. Y ahí haces un bloqueo, aquí pincharemos, en plano desde inferior a superior, y con 10 mililitros prácticamente te sube 3 niveles hacia arriba y 3 niveles hacia abajo. ¿10 mililitros le metes? Sí, aquí y otros 10 aquí, ¿vale? 10 aquí y 10 allá. Vamos, 10 si solo quiero una vértebra. Este es 20. Y te va de T1 a L1. Claro, no es una vértebra. Te quiero decir, si solo quieres hacer esa vértebra, porque en este caso estamos intentando tratar una fractura porótica. Sobre la transversa, ¿vale? Si quieres hacer toda si quieres la ser muy selectivo, tendrás que hacer uno a uno los ramos posteriores implicados. Pero si no te quieres complicar la vida, haces su charquito aquí, que te pillas los posteriores de toda esta zona, y su charquito aquí, y te cepillas los posteriores del lado contrario. No vas a pinchar pleura, porque ahí no hay pleura. Estás aquí arriba, pleura queda aquí. Tienes un tope óseo de seguridad, y no suele haber vasos ahí, nada importante que te haga pasar un más rato, y así lo puedes hacer la cosa. ¿Vale? Y solo harías esta, ¿no? La anterior que nos has comentado del cuerpo. Se puede hacer. Se puede hacer todo. Pero esto más... Es más sencillo, ¿no? Más sencillo, menos problemático. Nos parece que da la sensación de que yo voy a empezar por esto y ya veré lo otro, ¿no? La primera y la segunda. Son muy sencillas. La primera es una base. El longitudinal. Lámina. Ramo descendente. Transversa. Parte superior de la transversa, cuando pierdo transversa y empieza la costilla, esta es la parte más lateral, ¿no? Y superior. Ahí me voy al ramo posterior. Esta. Y ahora el longitudinal, perdón, el transversal, espina, lámina, transversa. ¿La veis la transversa? Voy a subir para aprender transversa, bajo, reaparece transversa. Me acaba de reaparecer transversa, esta es la parte más lateral y superior de la transversa, ramo posterior. Hemos explicado el ramo posterior, la longitudinal y transversal. Hemos explicado el speed block. Vamos a ver la costilla, ¿vale? Vamos a ver la intercostal, que es muy sencillita. Te colocas aquí, por ejemplo, y vamos a ver esas costillas, ¿la veis? Se ve muy bien. Tienes una zona hiperecoica con sombra acústica y luego tenéis ahí la pleura bailando y el pulmón abajo, ¿vale? Y fijaos, congeláis por favor un momentito. Ahí, fijaos cómo hay aquí unos planos musculares. Uno, otro, pleura. Aquí hay unos vasos, aquí hay otras estructuras, ¿vale? Y en este menisco, que este es inferior, que esto es superior, escondido debajo de la costilla, ¿vale? Imaginaos que esto está así. Escondido debajo de la costilla está el paquete de vasculo nervioso, que vosotros tenéis que pinchar entre el músculo íntimo y los dos intercostales, externo e interno. Y por ahí te va el paquete vascular. ¿Qué ocurre? Que para una neuralgia posherpética te puedes hacer un intercostal selectivamente. Para una neuralgia posherpética puedes hacer un paravertebral. Y si pillas ese, y por vecindad vas a pillar el de arriba y el de abajo. Volumen dependiente. Y para una neuralgia posherpética puedes hacer un speed block, sabiendo que primero te va a bloquear esto y luego todo ese anestésico local va a difundir
al espacio paravertebral y vas a bloquear el ganglio de la raíz dorsal, por tanto el intercostal. ¿Y sería solo un lado? Y te ahorras... Unilateral. Te ahorras que esté más te ahorras riesgoso. Bloquear este, y si no es este y es este, ¿qué pasa? Me tengo que también bloquear este. Esto es más selectivo, ¿vale? ¿Cuál es la sistemática? Es un dolor radicular torácico. Primero tienes que hacer un bloqueo diagnóstico intercostal, ver el nivel para hacer una radiofrecuencia pulsada del ganglio de la raíz dorsal de ese nivel. ¿Vale? Si el bloqueo intercostal le quita el dolor al paciente o se lo quita durante 6 meses, pues que venga cada 6 meses que yo le hago esto en un salto y lo tengo controlado. ¿Vale? Fuera parches, que en este caso la empresa comercial son la de los parches. Pero bueno, fuera versátil diario, fuera capsaicina, fuera. ¿Qué te dura los efectos? De un bloqueo, normalmente, por ejemplo, para una contusión costal, un paciente que viene traumatizado, fracturas costales, yo le haría un speed block. Tengo 3 fracturas costales, yo le hago un speed block con 15-20 mililitros y se le quita todo. Puede ventilar mejor, mejorará la telestasia, mejorará su dinámica respiratoria, todo irá mejor, sin dolor, ¿vale? Pero también puede hacer bloqueos selectivos intercostales, pues si tiene aquí el problema, pues te vienes aquí y haces pa, pa y pa. Tres. ¿Vale? ¿Cuánto puede durar un bloqueo? En principio durará el tiempo de la anestesia colocada. Pero si ese bloqueo además te hace una neuromodulación, porque hay una sensibilización ya periférica y central y todo esto te lo neuromodula, a lo mejor pasa el paciente de estar muy mal a estar medio bien y deja de dar la lata. ¿No sé para fracturas costales, no sé? De las expectativas del paciente. Imagínate cualquier dolor nociceptivo no, de la pared. No, estoy pensando, fracturas costales, le haces eso, imagínate que se le perfora el pulmón y no se entera porque no le duele. O lo trae perforado. Tú estás haciendo un bloqueo analgésico nociceptivo, sobre todo en un primer momento, y si hay una sensibilización central, te vas al ganglio de la raíz dorsal, que es esa primera estación donde se modula el dolor, y bloqueándolo y neuromodulándolo con analgésico local y con corticoides, te va a poder disminuir ese dolor neuropático crónico. Son dos escenarios diferentes. ¿Vale? Son dos escenarios totalmente diferentes. Tú puedes coger y tener una situación en tu consulta de una fractura, puedes tener una neuralgia posherpética. Vamos a pensar en una neuralgia posherpética. Y dice, bueno, ¿qué tiempo lleva usted con el dolor? Uy, ya 7 meses. ¿Cuánto me ha llegado a Argentina? Pues 1.500 dólares. El tizol por las noches y Targin. Y le coges tú y le dices, bueno, pues vamos a hacerte un bloqueo diagnóstico y resulta que nos llevamos a fuera dónde le salió la culebrina, la vesiculita, pero le duele aquí. Y le dice, ¿pero usted le llega el pezón? No, entre el pezón y el ombligo, o sea, entre 5 y te 10. Pues empiezo ya a discriminar, ¿no? Y ahora coges y mapeas. ¿Duele aquí? ¿Al roce? Uy, hay menos. Aquí más. Claro, claro. Te tienes aquí y le haces 3 bloqueos. Actualmente, si haces 3, te implica que luego tienes que hacer 3 ganglios. Porque el dolor se le va a quitar y tú no vas a saber qué nivel ha sido el causante del alivio del dolor. Pero bueno, pues le haces 2. ¿Se le ha quitado el dolor con esto? No, voy a seguir. Y ahora, uy, mucho mejor. Yo sé yo que este está participando activamente. Este le hago una placa y resulta que estoy en T8. Porque tengo que venir a T8. Y le hago el ganglio de la raíz dorsal de T8. Como lo tengo que llevar a quirófano, hacerlo con escopio, hacerlo tal, estoy ahí, tengo T8, T7 y T9. O si hay una diseminación o una participación neuropática por encima y por debajo. Se le quita el dolor neuropático. Las mejores botellas de vino vienen con el alivio del dolor neuropático. Lo garantizo. O lo garantizo. Y con la cefalea postfunción. Y hacerlo cuanto antes, ¿no? Antes de que empieces a. Claro, el tiempo, la neuropatía. Iba al corriente. ¿Tú eres partidario del speed block y aprenderlo bien? Yo, hombre, como sencillo y eficaz, pero obviamente vosotros que no hacéis. No hacéis dolor intervencionismo no potente. Una técnica sencilla. Pero la técnica sencilla que para este grupo le podría venir mejor el speed block. O sea, el speed block es tan sencillo, tenéis aquí, sistemática siempre, ¿vale? Espinosa. ¿Lámina?
Vamos a ver si cuadradito la vez. Sí. Esta pareja lo veo mejor.